Salmo 57, por favor. Cuando lo tenga, me dice amén. Y en el Salmo 57, yo quiero que usted busque un pasaje bíblico conmigo. Salmo 57. Amén. Y yo quiero que usted busque un pasaje conmigo. Y el pasaje es el versículo número 8, por favor. ¿Ya lo tiene? Amén. Yo voy a leer el pasaje como siempre en dos diferentes versiones. La primera versión es la más popular entre los evangélicos, que es la Reina Valera, revisión del año 1960. Inmediatamente salto una versión que a mí me gusta utilizar en las prédicas, que es y se llama Traducción al Lenguaje Actual Intercontinental. Y ambas versiones yo las leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen así: Despierta, oh gloria mía, despierta salterio y alpa, me levantaré de mañana. La versión Traducción Lenguaje Actual Intercontinental la rinde en esta forma: Voy a despertarme, despertaré al alba y despertaré el nuevo día. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale: en esta mañana es hora de despertar tu alma. Dígale así: es hora de despertar tu alma. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. Es hora de despertar el alma. Te puedes sentar. Santo. Es hora de despertar el alma. Amigos, entrando rápidamente en materia de prédica, encontramos al salmista David diciéndole a un alpa que quizás estaba llena de polvo que tenía que despertarse. El salmista utiliza esa expresión para dejar saber a ese alpa, ese instrumento que Dios había colocado en sus manos, que era hora de adorar al Señor. El salmista utiliza casi la misma expresión, casi exacta, en el Salmo 108, verso 2, y él dice: Despiértate, alpa, despertaré el alma. El texto es casi similar. El cantautor de Israel simplemente dice que era hora de adorar al Señor, y le dice al instrumento que Dios le había dado: Nos vamos a levantar muy temprano porque tenemos que adorar al Señor. Él le dice: despiértate. Yo te digo que te despiertes porque hoy vamos a adorar al Señor. Le dice que se despierte. Le dice: porque queremos despertar el amanecer. Queremos empezar un día adorando al Señor. Me vas a preguntar, pastor, ¿me puedes darle el significado de despertar? El despertar es un verbo transitivo, y no te estoy dando una clase de lenguaje en español, sino que quiero que entiendas lo que es despertar. Despertar es simplemente dejar o hacer que alguien deje de dormir, interrumpirle el sueño a una persona, a un animal o quizás a una ave que está descansando en la rama de un árbol. El despertar hace que surja en alguien un recuerdo, un sentimiento, una idea, un deseo, etcétera. Hacer que algo que estaba latente, dormido, se despierte. Te tengo que dar entonces el significado del alpa. Él le dice: alpa, yo quiero que tú te levantes porque juntos vamos a adorar a Dios. ¿Qué es un alpa? Es un instrumento musical de cuerdas de un gran tamaño, formado por un marco en una forma triangular que se apoya en el suelo por algo que se llama el vértice o la base, que lo mantiene en una forma de 90 grados. Esa alpa se levanta en forma vertical y se utilizan las dos manos para tocar. La guitarra, y en este caso el hermano Fernando, que toca bajo y guitarra, sabe mucho más de eso que yo. Se utilizan las dos manos, pero la mano de arriba, si no me equivoco, Fernando, me puedes corregir, es para acompañar el movimiento de la mano que está tocando las cuerdas en el centro de la guitarra o del bajo.
Pero el arpa se necesitan todos los dedos de la mano para poderla tocar. Mire, qué curioso que el primer instrumento que la Biblia nombra de música es el arpa. Cuando usted ve Génesis 4:21, la Biblia dice que había un hombre que se llamaba Jubal, que fue el que inventó el arpa y lo utilizaba para adorar al Señor. Y la Biblia lo llama el padre de todos los arpistas. Las arpas fue un instrumento muy común en Mesopotamia. Recuerde que Abraham vivía en Mesopotamia, al otro lado del río, en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y parece ser que Abraham en una forma u otra aprendió a tocar el arpa, o los criados tocaban el arpa, y así fue que el arpa fue introducido en el pueblo de Israel. Pero volviendo al arpa, el arpa tiene 47 cuerdas. Para afinarla hay que gastarle un gran tiempo. Usted necesita buscar un afinador electrónico en este tiempo. Y si no lo tiene, necesita una cosa que se llama la clavija de afinación para arpa. Debido al sonido melódico de las cuerdas individuales, el acto de afinar el arpa puede ser una tarea muy desagradable. Lo mismo Dios tiene que hacer con nosotros. Dios tiene que afinar cada parte de tu vida. Y Dios tiene que afinar cada área de tu vida. Lo que hace Dios en cada culto, en cada servicio, es afinar diferentes partes de tu vida. Dios te quita las malas palabras, Dios te quita la bebida, Dios te quita la repugnancia, Dios te quita el ser malcriado, Dios te quita las mentiras, Dios te quita el chisme. Para poder ser un arpa de Dios, Dios tiene que afinar cada cuerda. A veces nos molesta y decimos, Señor, ¿por qué tú me das tan duro? ¿Por qué me exiges tanto? Porque Dios te creó para adorarle. Y la única forma que podemos adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Necesitamos que Dios afine nuestra vida. Mientras tú vivas, Dios tiene que afinar tus cuerdas. A uno Dios le quita el problema antes, a otro Dios se lo quita después. El que afina el arpa, el músico sabe que le va a tomar tiempo. Lo curioso de la afinación del arpa es que se gastan unos 10 minutos para afinar 3 cuerdas. Y cada una de esas cuerdas pierde la afinación en 20 minutos. Mire qué curioso, 47 cuerdas. Usted las toca, están afinadas, pero en 20 minutos pierden la afinación. Mi amigo Walter Barrae, que lo llaman el arpista de Nueva York, cada vez que él va a cantar y a ministrar en una iglesia, hermano Walter tiene que parar y mientras habla, acomodar y afinar las cuerdas, porque sabes que las cuerdas del arpa pierden la afinación en 20 minutos cuando se están tocando. Algo similar tiene que hacer Dios. Mira, Dios te habla, Él te afina, tú sales del culto contento. No voy a hablar más malas palabras, dejo de beber hoy. Mira, no voy a mentir más, el chisme se acabó. Y llegas a la casa y te desafina. Y Dios tiene que afinarte de nuevo. Dios no te va a soltar hasta que Dios haya hecho lo que te prometió. Dios te va a seguir afinando. Yo sé que le molesta la cuerda que le estén pasando los dedos. Mira, no hay nada que duela más que la mano del Señor. Cuando Dios te aprieta, cuando Dios te dice, no me gusta eso, cuando Dios te dice, tienes que cambiar, tú dices, ay Señor, ya estoy afinado. Mire lo que dijo el salmista: en mi prosperidad dije, yo jamás seré destruido. Mas él dice, mas Jehová escondió su rostro y fui turbado. A veces pensamos que lo alcanzamos todo y salimos de la iglesia y nos desafinamos. Decimos en la iglesia, hoy es el día del cambio, hoy es el día que me voy a meter con Dios, hoy es el día que mi vida va a cambiar. Y cuando salimos de aquí, empezamos a pelear con la pareja en el carro, que decimos, no voy a mirar más mujeres. Y saliendo de la iglesia, viene una por allá filistea con el pantalón apretado. Y ya tú dices, ay Dios mío, perdóname, una miradita y nada más. Nos desafinamos. Amigo, el proceso es duro, pero Dios tiene que afinarte. Dios tiene que darte la forma que Él desea que tú tengas para poderse glorificar en tu vida. Dios tiene que afinarte con cada predicación, en cada servicio, en cada momento de intimidad. Afinar un arpa es desesperante.
Imagínate cómo se siente Dios contigo. ¿Cómo Dios se siente contigo, sin vergüenza, que estás sentado en este lugar? ¿Cómo Dios se siente contigo, mujer sin vergüenza, que estás aquí? Y los montones de sinvergüenza que me están escuchando a través de las redes. ¿Cómo Dios se siente que dice, ya tengo a Steven en el tonito que quería? Ya lo tengo afinado, ya Steven me va a adorar. Y de momento Steven se desafina. Que Dios dice, ya lo tengo ahí, ya vuelva a predicar, ya vuelva a tocar, ya vuelve a evangelizar. Y cuando Él piensa que ya te tiene, tú te desafinas nuevamente. Amigo, alguien dijo, y yo repito, ¿por qué las alpas se parecen a la gente vieja? Porque ambos son difíciles de meter en un automóvil. Un alpa grande, nadie la puede meter en un automóvil. Así son los ancianitos, dice este escritor, que llega un momento que para montarlos en el carro se hace difícil. Y eso le pasa a Dios contigo. Cuando tú eres un alpa desafinada y vieja, Dios para meterte en la iglesia tiene que hacer fuerza. Porque Dios trata y trata y trata y tú no te rindes al llamado de Dios. La música del alpa es relajante. Trae serenidad, trae quietud y tranquilidad. ¿Usted ha escuchado algún alpa? Amén. Es una música que llega a lo profundo del alma y eleva a la adoración y exaltación de Dios. El salmista David, su instrumento preferido era el alpa. La Biblia dice que él sabía tocar el alpa muy bien. Él tenía el hábito de adorar al Señor. Su forma de adoración era única, exclusiva, clásica. Él mismo dice que él lo hacía 7 veces al día, alabando a Dios por sus justas causas. David adoraba a Dios 7 veces al día. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú adoras al Señor en el día? Es más, te voy a preguntar algo más. ¿Cuántas veces tú oras a Dios en el día? ¡Sorpresa! ¡Pam! ¡Ninguna! La mayoría de la gente ni ora. Aquí hay gente, pues, los que llegaron y pudieron orar, oraron. Pero hay gente que no ora en todo el día. Hay gente que no alaba al Señor en todo el día. Y tú tienes que aprender que el salmista adoraba al Señor 7 veces al día. La Biblia dice que él le adoraba 7 veces al día por su justa causa. David era rey. Pero cuando llegaba el momento de adorar, decía, aguántense ahí, que yo voy a cantar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Al mediodía decía, antes del almuerzo, yo quiero cantar, Jehová es mi fortaleza y es la roca de mi vida. A la tarde decía, antes de la merienda, déjenme sacar el arpa que quiero cantar, que aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Mire lo que dice 1 Samuel 16, verso 6. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que estén delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él teña con su mano y tengas alivio. David tocaba el arpa en tal forma que hasta los demonios salían corriendo cuando David adoraba al Señor. Mira, no hay pánico, escucha bien. No hay pánico, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay temor, no hay miedo que no se vaya cuando un pueblo adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A mí no me diga en este día que el medicamento que te puede dar el médico te puede calmar. Mira, mejor dime que cuando tú adoras a Dios, las opresiones, los ataques, el diablo, la enfermedad tienen que desaparecer. La Biblia dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tocaba el arpa y tañía con su mano. Y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor. Y el espíritu inmundo se apartaba de él. Mire, no hay nada que el diablo tema más que una iglesia que adora al Señor. Al diablo le fascina cuando tú peleas con la pareja, cuando tú peleas con la gente, cuando tú estás en cosas que no tienes que estar. Pero el diablo se enoja cuando te ve en la iglesia adorando el nombre del Señor. El diablo se enoja cuando tú le aplaudes al Cristo vivo. El diablo se enoja cuando hay una iglesia que adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice el Salmo 33, y ya estoy por acabar, verso 2. Celebren al Señor con alpa, cántelen con salterio y decacordio.
Salmo 43, verso 4, él dice, yo voy a entrar al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo, y la voy a alabar con mi alma. Dios mío, tú eres mi Dios. Qué lindo es que el salmista sabía utilizar el poder de la alabanza. Mira lo que él dice a sí mismo, yo te voy a alabar con instrumento de salterio. Oh Dios mío, te voy a cantar la verdad con mi alma, oh Santo de Israel. En el Salmo 92, verso 3, él dice, en el decacordio y en el salterio y con tono suave yo te voy a adorar. Te quiero hablar por 30 segundos del tono suave. El salmista decía, a mí me gusta adorar a Dios en tono suave. No toda la música es de Dios. No toda la música acerca a Dios. Respeto a los que tienen diferentes géneros de música. Escucho a todo el mundo. Si me toca escuchar un reggaetonero, lo escucho un salsero, un merenguero, un mariachi o la música andina. Respeto todo tipo de música, pero no todo tipo de música te acerca al Señor. Yo nunca he sentido a Dios con un merengue. Patá, patá, dale para adelante y dale para atrás. Nunca he sentido a Dios con un reggaetón. Nunca he sentido a Dios con un mariachi. Nunca he sentido a Dios con un bolero. Pero sí lo he sentido cuando la gente adora a Dios en espíritu y en verdad. Hay que tener cuidado la música que se canta en las iglesias. Iglesias que parecen un concierto del mundo. Un concierto de alboroto. Y la música tiene un poder único. Gente que se ha ido a matar después de escuchar una canción. La música te hace o te deshace. El salmista decía, yo lo alabo con tono suave. Así que busque himnos suaves, busque himnos que le acerquen a Dios. Y escuche himnos que le edifiquen. Himnos que uno no sabe ni lo que dicen. Canciones que lo que hablan es pamplina. Gente que se inventa 5 palabras y le da música. Y piensan que eso es adorar a Dios. Mira, más que la música, más que las cuerdas, más que los cueros, más que los instrumentos, se necesita adorar a Dios desde lo profundo del corazón. Y si tú lo crees, dame un amén y un aplauso al Señor. Salmo 98, verso 5. El salmista dice, cantad alabanzas al Señor con alpa y voz de cántico. Qué lindo es que el salmista decía, a mí me fascina adorar al Señor. Salmo 144, verso 9 dice, oh Dios, con un cántico nuevo te voy a alabar y con mi alpa de 10 cuerdas te voy a cantar alabanzas. Mira lo que dice la Biblia, Amós capítulo 6, verso 5. Que improvisan al son del arpa y como David han compuesto salmos para ti. Mira lo que hacía David, David tomaba el arpa. Hoy te voy a enseñar una réplica del arpa. Esta es una réplica del arpa de David. Es una réplica en miniatura. David decía que a él le gustaba improvisar y cuando él tocaba ese arpa al Señor, él comenzaba a sentir la inspiración del Espíritu de Dios para que él siguiera tocando. El arpa simboliza tu vida espiritual. El arpa simboliza esa vida que Dios quiere que tú tengas con Él. Y qué lindo que el salmista le dice en una manera especial al arpa, oye arpa, levántate. Tenemos que recibir el día adorando al Señor. Solo imagínate, evangelista Damián, al salmista David, el cantautor de Israel, en el palacio, sacando el arpa en la mañana y tocándole al Señor. Él tocaba con una arpa como esta, pero de un tamaño gigantesco, por supuesto. Y él le podía dar vida a cada una de las cuerdas. Él decía, yo tengo que adorar al Señor. Porque ellos sabían que cuando alguien tocaba el arpa, se comunicaban con el Dios de los cielos. Santo. El profeta antiguo le dijo al rey, búscame a alguien que me toque el arpa.
Y cuando estaban tocando el arpa, la Biblia dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo y profetizó diciendo, se conectaba al Señor cuando se adoraba al Dios de los cielos. Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 3, dice de Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Hasabías, Matatías, seis bajo la mano de su padre, pero Jedutún, el cual profetizaba con arpa para confesar los pecados y alabar al Señor. Este hombre tenía hijos, pero había uno de los hijos que sacaba el arpa para adorar al Dios de los cielos. Qué lindo era ese hogar con un hombre que le podía adorar. Hoy te digo a ti, Job dijo en el capítulo 30, verso 31, cuando yo dejé de adorar a Dios, se me cambió el gozo de mi arpa por luto y mi flauta en voz de lamentadores. La iglesia, el pueblo del Señor, sabe que un pueblo que no adora a Dios le falta algo. La Biblia dice en el Salmo 137, verso 1 al 4, y ya termino. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, el tiempo que utilizábamos para adorar al Señor. Sobre las sauces, en medio de ellas, nosotros colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, los babilónicos, nos decían, queremos que nos canten. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar a Dios cuando estamos en tierra de extraños? Dios necesita que tú despiertes tu arpa. ¿Qué tú vas a hacer en este día? Tú le vas a decir el arpa de tu vida. Mira, arpa, son las 6 de la mañana. Es tiempo de levantarnos para adorar al Señor. Tú le vas a decir al ministerio, ministerio, perdóname que te dejé dormido, pero hoy te voy a levantar porque desde hoy vamos a servir al Señor. Tú le vas a decir a la oración, oración, levántate, porque tú y yo vamos a clamar al Dios del cielo. Hoy te digo a ti, una arpa vieja y sin cuerda es simplemente un armazón de cucarachas. No sirve para nada. Pero Dios te dice, te voy a devolver cada cuerda. Te voy a poner la habilidad para que la toques de nuevo. Te voy a devolver lo que perdiste. Y podrás decirle a tu arpa, despiértate, que es hora de adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Ah! José fue vendido como esclavo, acusado de violación sin haberlo hecho. Fue puesto en prisión egipcia por muchos años. Pero José nunca dejó de adorar al Señor. Uno en la vida tiene que seguir adorando al Señor. No cambies la alegría de tu alma, como dijo Job, por las cuerdas de luto. Cambia la actitud. Dios lo que quiere es que tú le sigas adorando. Que tú le digas, ¿sabes qué, Señor? No importa lo que ha pasado en mi vida, tú eres el Dios que me levantas. Olvídate del pasado, olvídate de lo que pasó, olvídate de lo de ayer y enfócate al día de hoy, al día de mañana, que está seguro en las manos de nuestro Salvador. Levántese con alegría, levántese cada mañana y diga, hoy voy a servir a Dios como nunca. Despierta tu alma. Santo. Despierta tu alma. Dile a la mañana, cuando te levantes en la cama, no, cuando te toque levantarte a medianoche, tírale unas alabanzas al Señor. Amén. No diga, ay, que está frío aquí, prende el heater, mamita, que me estoy congelando. ¿Por qué no le dices al Señor, la adora al Señor? Santo. Cada vez que yo me muevo en mi cama, y yo me muevo mucho en la cama, yo empiezo en un lado, termino en el otro. Imagínense dónde termina la pastora, en el piso, porque la saco de la cama. Yo me muevo y cada vez que me muevo en la cama, ¿sabe lo que yo hago? Adoro al Señor. Esta semana pasada la dediqué, que cada movimiento en mi cama lo iba a dedicar una oración a Julio Melgar, a favor de Julio Melgar. Y cada vez que yo me muevo en la cama, digo, Señor, sánalo. Señor, glorifícate en él. Señor, síguelo utilizando. Porque yo creo que hay que despertar el alma
hay que despertar la alabanza. Que cuando el vecino te escucha a las 3 de la mañana, diga, ahí se levantó Dulce de nuevo, a clamar a ese Dios que ella tiene. Mira, hay que enseñarle al mundo que tu alpa tú no la vas a colgar en los sauces y en las ramas y en los arbustos de Babilonia. Dios te llamó para cargar tu alpa. Dios te llamó para que tú la sigas tocando, no importa lo que estés pasando. Así que en el día de hoy te digo, dígale a su alpa, despiértate, es hora de adorar al Señor. Póngase de pie. Aprende a adorar al Señor. A mí me fascina adorar a Dios. Les confieso algo. Sí. Yo no oigo música del mundo, Aarón. A mí no me importa Chayanne ni Ricky Martin, que son los que yo conocí en Puerto Rico. Está igualito. A mí, yo no escucho música mundana. Yo no necesito escuchar un cantante cantarme un bolero para ser romántico con la pastora. Yo no necesito escuchar un reggaetón para alegrarme. Porque yo he aprendido a adorar al Señor. Jos pasó las que pasó. Y la esposa le dijo, mira, papito, yo te quiero mucho y todo. Pero yo, usted es un pelado. El amor y el interés se fueron al campo un día y pudo más el interés que el amor que le tenían. No hay plata, se acabó la chispa del amor. Si ella hubiera sido... Ni Yorica le hubiera dicho, bye bye Charlie, papito, sayonara. Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, desnudo nací, desnudo vuelvo al polvo de la tierra. Jehová Dios, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Lo más que me interesa a mí de ese texto es que él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando acabó la prueba, dice la Biblia que Dios le devolvió más de lo que él tenía. Y que tenía 3 hijas, que fueron las mujeres más lindas sobre la faz de la tierra. Y todo, porque siguió adorando al Señor. Te invito a decirle a tu alma, despiértate. Nadie puede hacer que tu vida espiritual se levante, excepto tú mismo. La responsabilidad de la vida espiritual eres tú. Yo te puedo hablar, yo te puedo decir. Yo te puedo invitar a la adoración, yo te puedo invitar a un culto. Pero te corresponde a ti decirle al alba y decirle al alpa y decirle al salterio y decirle a tu nuevo amanecer, ¿sabes qué? Yo voy a adorar al Señor. Santo. ¿Por qué no hacemos algo esta semana? Vamos a hacer un compromiso, escuche esto, de que usted se va a levantar temprano a adorar al Señor. Antes de salir de la cama, ¡me levanté tarde! Y las dueñas paradas, por el amor de Dios. ¿Dónde están las llaves? Y el celular, y anda con el celular, con él en la mano. Sí. Antes de hacer eso, usted no va a salir, haga este pacto, que no va a salir de su casa sin orar. Te hablo a ti que no oras. Aquí hay gente, y el Señor me decía en la mañana, hay gente que sale de la casa y no oran. Tú no vas a salir de tu casa sin orar. Y tú le vas a decir, Señor, en este día tú te vas a glorificar. Y le vas a decir, Señor, que tu favor esté conmigo. Que todo lo que pase en este día sea por tu voluntad. Líbrame de todo lo malo, que tú estés conmigo, porque hoy yo te voy a adorar. Cuando estés en McDonald's y la fila sea larga, en vez de empezar, no, que esa morena, y buscando a alguien que te acompañe en la miseria. Cuando uno está en esa fila larga, Fernando, y la cajera es lenta, uno busca a alguien que se compadezca de la miseria con uno para hablar. She's lazy, mire, es una vaga. Ay, si yo fuera el jefe, la voto esa mujer, Dios mío. Empieza uno a buscar a alguien para hacer una fiesta de penas y de quejas. En vez de hacer eso, porque usted nos dice, Señor, en lo que me dan el café te voy a adorar. Bendice a la iglesia, bendice al pastor, bendice a la pastora, bendice a la hermana Rosana, bendice, Señor, a las jóvenes, bendice. Empiezo a orar por la gente.
aproveche esos 30 segundos. Cuando estés dando vuelta buscando estacionamiento en Brisbane o en Allendale, y estás por ahí ya botando chispas, no encuentro y uno ahí, Dios mío, empiece a darle gloria al Señor. ¿Sabes? Esto yo lo aprendí con Rosana. Rosana me dijo, antes de yo salir, ora a Dios para que me tenga el estacionamiento. Y ya yo voy por el camino, Señor, gracias te doy porque mi parking está ahí. Gracias porque alguien, la novia, lo va a llamar y se va a ir para yo estacionar. Gracias porque alguien va a necesitar leche y va a tener que ir a la bodega y yo me voy a estacionar ahí. Y desde ese día no me ha fallado, porque antes yo me ponía bravo. Mire, la primera vuelta, Javier, yo decía, Señor, tú eres bueno. Wow. La segunda vuelta, gloria a Dios. La tercera, si no fuera por el Señor. La cuarta, ya yo iba buscando pelea con todo el mundo. Y me empezaba a quejar. Entonces, la queja me decía, pues no vayas a los cultos. Pues, ¿cómo no voy a ir si soy el pastor? Y yo callado. Ella sabe, yo era Hulk. Jessica me vio en acción a mí. Yo era Hulk cuando no encontraba estacionamiento. Todo iba bien hasta que escuché a Rosana que lo dijo. Y yo dije, pues voy a cambiar la actitud. Ahora, si no hay estacionamiento, yo digo, sigo adorando al Señor y pongo un himno en el carro. Mire, aparece estacionamiento rápido porque el diablo no quiere que yo lo adore dándole vuelta al vecindario. Yo empiezo, Señor, salva a los pecadores aquí, salva a los enfermos, reprendo la traga. Me estaciono rápido. Porque el diablo no quiere que tú adores al Señor. Pero el adorar a Dios es tu responsabilidad. No esperes venir al culto para adorar a Dios. Hoy le hablo, haga adoración en la casa también. Así es. Y si lo entiendo, mire, si yo fuera Dios, ve, yo empiezo bien y termino dándole palos a la gente. Pero es okay. Sonia leyó una porción que dice que la palabra del pastor es cuando como un clavo. Cuando yo estoy orando, yo le digo a Brianna, shut up. No me interrumpe. Gente que se sienta a la mesa y ni ora. ¿Sabe lo que es sentarse a la mesa sin orar? No deje los hijos comer sin orar. Dígale, mira, esa comida te la dio Dios. Agradezca a Dios. Adore al Señor en la casa, en el carro. Cuando esté frío, dele gracias a Dios que tiene un coat. Dele gracias a Dios que tiene $10 para echarle gasolina al carro. Dele gracias a Dios que tiene un apartamento, aunque sea chiquito. Dele gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Y cuando usted adora a Dios, todo cambia. A lo mejor las circunstancias no cambian, pero cambia la actitud. Y cuando cambia la actitud, Dios se glorifica. Amén. Para ser feliz, escuche esto. No hay que tener un carro del año. Ni hay que tener un palacio. Hay que tener amor. Dije hace 2 semanas atrás que Lady Gaga, en una entrevista, dijo, yo lo tengo todo. Lo que nadie tiene, yo lo tengo. Como lo que me dé la gana. Si quiero sushi, mando a buscar el sushi en Japón. Y si quiero, mando a buscar el mejor chef que me lo haga en mi casa. Pero en medio de todo eso, nunca he podido mantener un hombre a mi lado. Sola. Y me siento sola y perdida. Les digo a los que me escuchan que nada de esto da felicidad. Solo el amor. Entiendo que no es creyente. Así que cambie la actitud, adore al Señor. Mire, cuando usted vea la cosa difícil, adore al Señor. Cuando usted vea la cosa dura, adore al Señor. Cuando vaya al médico y el médico te diga, la cosa está fea, dile, un momento, déjame adorar al Señor. Mi amigo Jaime Pérez, con esto hablamos, no sé si Javier se acuerda de Jaime Pérez, en la iglesia de mi hermano. Fue al médico y el médico le dice, tengo 2 noticias que darte. Una buena y una mala. Jaime le dice, pues, no sé qué hacer, porque si usted tiene 2 noticias para mí, una buena y una mala, pues no sé cuál escoger. La esposa le dice, pídele la buena. Los hijos le dicen, papá, pide la buena. Y le dice, doctor, deme la buena noticia. Le dijo, la buena noticia es que tienes cáncer en el hígado. Imagínate. Y
la mala. Oh, si esa es la buena, imagínese la mala. Y le dijo, ¿y cuál es la mala? Le dijo que no duras 3 meses. Hermano Jaime Pérez empezó a llorar y yo creo que Javier se acuerda de él. Empieza a llorar, la esposa analiza, los hijos empiezan a llorar. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Y el hombre estaba ahí, en medio del llanto. Él se detuvo y dijo, esto no me va a quitar la mía, adorar al Señor. Y le dijo, médico, yo tengo 2 noticias que darle a usted también. El médico le dice, 2. Y le dijo, sí, una buena y una mala. Y le dice, no me digas que no tienes para pagarme la consulta. O que te cancelaron el seguro. Y le dijo, no, ¿cuál quieres? Y el médico le dijo, dame la buena. Y le dijo, la buena es que usted también se va a morir. Sí. ¿Y la mala? Pues dame la mala. La mala es que si te mueres con Cristo, te vas para el infierno. El médico lo miró, se arrodilló y le dijo, acepto a Cristo como único y personal salvador. Porque la actitud de un hombre que adoraba a Dios y seguía tocando el arpa hizo la diferencia en un médico. Así que tu adoración puede cambiarlo todo. Inclina la cabeza. Arpa vieja y sin cuerdas es simplemente un armazón de cucarachas. Qué linda tu palabra, mi Dios. Cuerdas rotas en tu alma, Dios las puede cambiar en este día. Dios te creó a ti, escucha, a ti. Tú no fuiste un error, Dios te creó a ti. Eres una obra de arte de parte del Señor. Y Dios lo hizo con el único y exclusivo propósito de que tú le adores. Tú no fuiste creado para nada más. En esta vida Dios te deja alcanzar sueños, títulos, propiedades. Dios hasta te da ministerio. Pero el propósito de Dios, Él te creó para que tú le adores. Amén. Dijo el salmista, pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Dios te creó para adorarle y para satisfacerle. Tu misión es agradar el corazón de Dios. Despierta tu alma. En este día Dios quiere que tú despiertes tu alma. Que tú le digas a Dios, yo te voy a seguir adorando. Yo te voy a seguir sirviendo. Yo voy a seguir predicando tu palabra. Toca tu alma, no te rindas. Dile como dijo el salmista, despiértate alma. Que tú y yo vamos a despertar el nuevo día. Tócale al Señor, adora al Señor. Haz la voluntad del Maestro. No te canses de adorar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, tu voluntad es hecha. Te pedimos, buen Dios, que en este día tú puedas tocar nuestras vidas. Ayúdanos a comprometernos a levantar el alma cada mañana. Adorarte a ti en las buenas y en las malas. Hacer como David, sacar tiempo para adorarte cada día. Que nuestras dificultades, luchas, pruebas, enfermedades, ansiedades, que nada pueda quitar de nosotros el deseo de adorarte. Conviértenos en adoradores en espíritu y en verdad. Y que tu paz y tu misericordia esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. Diga conmigo, Señor, en esta mañana,
Hago un pacto de que en esta semana te voy a adorar. Voy a despertar mi alma, mi oración, mi alabanza, mis cánticos, mi ayuno para servirte en lo mejor de mi habilidad. Y te pido, buen Dios, que tú me ayudes a poderlo cumplir, porque desde hoy en adelante levantaré mi alma para juntos adorarte a ti. Dame espíritu de adoración y enséñame a buscarte y adorarte en espíritu y en verdad. Y que tu gracia lo haga posible en el nombre de Jesús.